Esa reunión, no sé, yo creo que es convocada para el día viernes, que está convocando, si no estoy mal, credo, o algún informe que me llegaron por acá, por este lado, y que está creando una mesa educativa. Entonces, sin embargo, nosotros esperemos que no llegara el viernes, nosotros necesitamos solucionar esto lo antes posible y esperamos que los jóvenes, que los líderes estudiantiles entiendan que esta es una problemática de carácter nacional, que los recursos van a ser escasos, que nos van a seguir apretando un poco más desde el gobierno nacional a las entidades territoriales para que seamos nosotros, las entidades territoriales, quienes asumamos la responsabilidad de la educación nuevamente. Y eso definitivamente hay que hacerle un llamado al Ministerio de Educación Nacional y al gobierno nacional para que se reformule todo lo que tiene que ver con la Ley 715 y se reformule lo que tiene que ver con las transferencias a los entes territoriales.